onda, guacho? Escuchame una cosa, acá la Rosy para todos ustedes. Estoy re contenta, re manija, le limpié todo el colegio, pero bueno, ahora estoy a trode, estoy en casa, acá llevándola, viste, con la pandemia, y tu cuerpo la llave, ¿eh? ¿Qué está haciendo, mamá, vos ahí? Tranquila, hija, acá estamos, poniéndole onda a la vida, todo biribiri. No, vieja, que vos me estás avergonzando. No, vergüenza robar, hijita, ¿qué te pones? ¿Celosa? Te pones celosa, ¿eh? Hagamos dúo. No, mamá, no. Dale, a la cuenta de uno, dos, tres, las dos juntas, dale, dale. Estamos pandemiando en tu cuerpo la llave. ¿Qué onda, guacho? Esto que sucedió en la institución es inadmisible. Como padre de Gonzalo y delegado de la Comisión de Padres del curso en cuestión, convoco una reunión urgentemente. Necesitamos encontrar con urgencia una solución. Y sobre todo, encontrar a los culpables. Hoy de un virus que está en todos lados y suspendía los viajes egresados y suspendía los viajes egresados. ¡Pandemiados! Queridos colegas, los he citado aquí para que tengamos una reunión previa porque los padres de quinto año B han solicitado reunirse con nosotros y es fundamental que estemos de acuerdo. Ellos quieren hablar sobre el hecho sucedido y bueno, esto es muy importante que todos estemos de acuerdo y que mantengamos la cordura en esto, ¿sí? Sí, este es un tema muy delicado. Ah, está bien, está perfecto, pero a mí me gustaría saber cuándo nos van a depositar los sueldos, porque nosotros estamos cumpliendo con nuestro trabajo, pero ustedes no están cumpliendo con el pago. A ver, Inés, hay que tener un poco de paciencia, che, no le puede hablar así el señor director. Ya veremos por cuánto tiempo va a ser el director. No te desubiques más, ya me estás cansando, loca, Mirá que te voy a buscar a tu casa y te agarro de las mechas, no me importa el COVID, no me importa nada, se termina todo Pato, acá, tranquila. Yo te lo digo, Tranquila, bueno, Pato, bueno. Tranquila. ¿Qué es todo esto, por favor? ¿Al final qué? ¿Son peor que los alumnos, ustedes? El cuerpo docente tiene que mantenerse unido, ya saldremos adelante. Ahí está, gracias Néstor, muchas gracias profesor Néstor. Además Inés, vos sabés claramente que el tema de los pagos se tratan con Leticia, de tesorería. Momentito, momentito, porque yo llamo a tesorería y nunca atiende nadie, viejo. Y loco, ¿vamos a hablar o no vamos a hablar? ¿Cuál hay? Sí, ¿cuál es su nombre, señora? Yo soy la Rosy, en realidad para los amigos la Rosita, la mamá de la Jenny. Muy bien, bueno, señora Rosy, Susana, Matías, los he citado porque la verdad es que la estafa que han vivido nuestros hijos dentro de la institución es realmente gravísima y no podemos dejarla pasar por alto. La verdad es que yo, en calidad de abogado, sugiero que tomemos cartas en el asunto. Totalmente de acuerdo con usted, colega. Ah, ¿usted también es abogado? Así es, me dedico a la parte civil. Yo penal, un gusto. Un gusto. De paso, ya que estamos hablando, me encantaría hablar con usted, señor Aguirre. Sí, claro. Dígame. Mire, no sé si está al tanto, pero mi hermana está un tanto atormentada por las acciones provenientes de su hijo. No sé si me entiende, señor Aguirre. ¿Gonzalito? ¿Qué hizo? Y últimamente la viene persiguiendo de manera invasiva. No quisiera acusarlo, pero parece acoso a esta altura. Pero por favor, esa torranta, seguro que lo provocó igual que a Miniquito. Por favor, cállese, señora, no empecemos de nuevo. Matías, quédese tranquilo, ya lo voy a poner en sus casillas a ese. Le pido disculpas y desde ya le agradezco que me lo haya comunicado. Muchas gracias a usted por entender, señor Aguirre. Bueno. A ver, yo quiero saber dónde están los demás padres. No quisieron participar. Ellos están de acuerdo con lo que está haciendo la institución, a diferencia de nosotros. Yo quisiera saber lo mismo. ¿Cómo el colegio terminó las noticias? ¡Ay, mi amor! Yo llamé al noticioso. Tengo mis contactos. ¡Ah, mirá vos! Che, escuchame una cosa. ¿Sabes cuál es mi sueño? Estar en el bailando. Mirá cómo bailo, cómo me muevo. Mira, no sé si en la pista del bailando, pero cuando esto pase, te llevo a la tribuna y ahí conozco un parque.
Bueno, señores padres, tutores y docentes, les doy la bienvenida, estamos aquí todos reunidos para hablar acerca de, bueno, los últimos sucesos de este tiempo en relación a los alumnos del quinto B. Pero antes les quiero dar una muy buena noticia, porque en breve vamos a reabrir nuestra institución para que vuelvan, pero con todas las medidas sanitarias necesarias. Así que se tienen que quedar tranquilos. No, disculpe, Ernesto, pero no va a poder ser, disculpe. ¿Cómo, Horacio? Pero si habíamos hablado que el tema de los caños estaba solucionado, Horacio. Sí, no, miren, la verdad que yo no les quería comentar nada, porque la verdad que no quería dar lástima. Pero como ustedes saben, mi familia y yo vivimos en el colegio. Sí. Y esta semana le hicieron el hisopado a mi mujer y dio positivo. ¿Cómo no? ¿Pero cómo no me lo dice antes, Horacio? Disculpe. ¿Me quiere matar, Horacio? Discúlpeme. ¿Y ahora lo dice? Yo esta mañana fui a limpiar el colegio. Si sabía no iba, loco, seguro ahora me contagié el bicho. Este director es un desastre, la verdad es que pasa todo delante de sus narices y él no se entera de nada. Opino igual, creo que hay que ver la renuncia del director y que asuma a alguien con más autoridad. Perdón, Ernesto, usted sabe que yo le tengo mucho aprecio, pero en esta estoy con Inés. Para mí tiene que renunciar, ¿eh? No, pará, siempre buscando el pelo al huevo, che, ¿por qué no miran lo bueno que hizo en vez de buscar lo malo que hace el señor director, eh? Gracias, Patricia, gracias por tu lealtad, siempre tan leal conmigo. De verdad, gracias. Bueno, está bien, pero a ver, yo no me conecté para esto. A mí lo que me interesa es dónde está la guita. Eso, guacho, eso. ¿Dónde está la billulla, papi? ¿Dónde está la billulla? Yo laburé todo el año amasando pastelito, para que venga un gil y se robe la guita y no hacen nada. Orden, por favor, hablemos civilizadamente. Estoy de acuerdo, acá lo importante es resolver el conflicto principal, ¿eh? ¿Qué pasó con el dinero? Eso. ¿Alguien pudo averiguar algo? Yo investigué y tengo un testigo. ¿Quién? ¿Cómo un testigo? Ya decís quién es. José Pedro López. Si quieren lo llamo ya mismo. Pero Inés, llámelo inmediatamente que se sume a la reunión. Inmediatamente. Prendan la tele, rápido, porque estamos en el Noticiero Nacional, rápido. Estamos todos muy contentos. Es un orgullo poder decir, como argentino, que una vez más el llamado a la solidaridad ha sido exitoso. La colecta para los alumnos que habían perdido todo fue magnífica. Y me agrada ser yo quien les dé la noticia de que podrán viajar a Europa. Sí. Como lo codeate, sí, claro, vos con tu mamá, los amigos, todos los chicos, imagino el ruido del otro lado. Sí, ¿cómo lo están escuchando? Una empresa internacional escuchó nuestra petición y ha donado el viaje completo con vuelo y hospedaje para todo el curso. Otra vez la emoción, soy de lágrima fácil, disculpen. ¡Vamos a Europa, carajo, se me dio! ¡Sí! Vieron que la televisión todo lo puede. Bueno, sí, pero sigue habiendo un delito que debe resolverse, ¿eh? Sí, ya fue. Que nos perdonen a todos. Sí, son cosas de chicos. Ahí está, ahí se conectó el alumno. Buenas noches, López. Buenas noches. Buenas noches, alumno. Diga lo que me contó a mi alumno, cuente. No es que quiera acusar a nadie, ¿no? Pero para mí, Tanaka, Ordóñez y Rossetti fueron culpables. Perdón. ¿Y bajo qué argumento sustenta esa teoría? Mira, ayer estaba en una clase y pusieron una música media siniestra, empezaron a reírse como una peli de terror, y para mí ahí se relataron que eran ellos. Para mí es argumento suficiente, ¿eh? No. Yo no creo que sea suficiente argumento. Además son re buenos pibes eso. Para mí, el mensaje está bien clarito. Además, una vez me metí en una conversación que estaban ellos, oculto, y no entendía bien qué estaban planeando, pero ahora ya caí, ya me di cuenta de todo. Bueno, yo exijo que se los expulse inmediatamente del colegio. No, yo no estoy de acuerdo. Fui yo.
¿Qué? ¿Qué? Por favor. Sí, sí, lo que les voy a contar parece descabellado. Tanto Rossetti como Ordóñez como Tanaka hurtaron el dinero. Pero como usted supo todo esto y nunca dijo nada. Lo que ocurre es que cuando los alumnos cometen y llevan con éxito el plan, lo hacen porque estaban actuando bajo mis órdenes. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Miren, señores, créanme que esto fue un hecho para darles una lección a los alumnos. Pero quédense tranquilos, el dinero está. Yo soy un profesor, todos ustedes me conocen, anti-bullying. Pertenezco a una organización donde nos enseñan a respetar los valores de las personas. Y estos alumnos vienen alimentándose de bullying, de maltrato. Y entonces quise darle una lección, quise ponerles a todos por igual. Y bueno, al principio funcionaba y bueno, después no funcionó. Lo que quiero dejar en claro es que la plata está a disposición de ustedes. Y si tienen que despedir a alguien del colegio, despídanme a mí. Salí a la escuela.